Sigamos. Volviendo a ver qué pasa aquí. Bueno, había leído una nota. La voy a volver a leer yo solo. A ver. Esto no era. Sander me ha despertado temprano y me ha dicho que era la hora de empezar con nuestro trabajo. Obviamente estaba muy entusiasmado de empezar y bajamos a la antigua mazmorra donde prefería probar sus rituales. Resulta que Alexander es un auténtico hombre del Renacimiento, solo igualado por Da Vinci, seguro. Me mostró varias salas equipadas para investigaciones específicas, como estudios de anatomía, alquimia y botánica. El centro de Brandenburg debe ser el santuario interior, el lugar más sagrado donde deberemos intentar desterrar a la sombra del orbe para siempre. Oh. Vuelvo a dirigir ahora, bueno, Muluka. No debí tocar nada. No, definitivamente no debí tocar nada. Hay válvulas en la cisterna para elegir. Vale. Para entrar a la cloaca, primero se va a hacer. Entiendo. O sea que. Vale. Pero este ruido no me gusta nada. Porque significa que hay bichos cerca. Y si hay bichos cerca, estoy arreglando algo aquí. No os preocupéis, no estoy pirado aún. Si hay un bicho cerca, hay problemas. Y hay que esconderse. Ah, el agua está cayendo ahí. Y ahora Alfred está llorando. Alfred. Lo siento, pero bueno, tendrás que morir. Otra vez. Tú no serás el chino Cudeiro, que después del paro vino a parar en el juego. Con esta música no me gusta nada estar aquí. Justo cuando cayó algo. Además, el espacio se distorsiona otra vez. Piedras. Vale, creía que era algo serio. En plan, oh Dios, voy a morir. No, eran solo piedras. Cojones. Se debe bajar por un puente para poder continuar. Ya, oh, ¿en serio? No puedo. No. ¡Au! ¿Qué cojones? What the hell was that? Uy. Me haría, está sangrando bastante. Oh, no, no. Hace tiempo que no. Que no estoy. Mi droguita. ¡Au! ¡Au! Pero. Una estupidez, creo. Pero bueno. Alfred Cudeiro, vas a morir otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, otra válvula. ¿Eh? Vale, Spotty está aquí. Spotty, yo sé que Spotty está aquí. ¿Y algo aquí? Spotty está cerca. Tiene hambre. 8th August 1839. I could never be certain until today that I was on the right path. Using my orb, Alexander managed to channel its power unto us. The inner sanctum flared with blue fiery light, and I could feel the same things I felt in the dark chamber in Algeria. It was like standing in a mad whirlpool of impressions. It was terrifying. But Alexander kept calm and wielded strange tools of science in order to tame the storm. Suddenly, the blue light was stained by strains of red, and the walls burst with pulsating tissue resonating with the scene. Los mocos. Alexander quickly covered the orb in some cloth, and the unspeakable thing vanished. Apparently, the orb's shadow is closer than Alexander thought.
He said I should prepare for a warding ritual tomorrow. I'm not sure what he expects, but I have a bad feeling about this. Ajá, los moscos son la sombra que está... que busca el orbe. ¿Y por qué me busca a mí? Yo no tengo ningún orbe. Nemo. Vale. Sabía que había algo. Corre. Era por aquí. Ouch. Habrá alguna forma de cargarse eso. Método pica piedra, yo te invoco. A la cadena. Toma, nena, toma. Moraleja de la historia: si no puedes solucionarlo, tírale una roca. Ahí. August 1839. It is still early, and Alexander is busy preparing for the ritual later today. Seeing him this worked up makes me question why. What does he stand to gain? I realize he is curious about it all, but surely there must be more. Is he so foolish he will attempt to tame the power of the orb? I must admit that yesterday, when Alexander flooded the inner sanctum with blue light, I realized we had but graced the orb's true potential. This might turn out to be more than escaping a creeping shadow. It might be the beginning of something truly extraordinary. Esto me suena mucho a Star Wars. ¡Resiste, Daniel! ¿Eres tú? Vamos. Espera, voy a fijarme en Alfred. Si no pude ir. Tío, ¿estás bien? Oye, la voz se cayó. Estará bien. Vamos. Hasta luego, colega. Vamos. No voy a tomar más lauda, ¿no? Bastante droga por ahí. Es que no veo un sorongo ahí.
La hermosa orquídea salvaje parecía un testimonio de la fuerza de la naturaleza que podía crecer dentro de Venenbor. Lentamente eran los estudios y cuidados de Alexander los que permitían que la flor creciera. Apaga. Vale. Técnicamente con esto podré... Se me laga en esta parte. Anda, collar. Au. Vale. Voy a terminar muriendo solo. Oh, mierda. ¿Qué cojones? Creo que eso era el hongo venenoso. Vale, no podemos ir ahí aún. Tengo que hacer el método picapiedra. No tengo piedra aquí. Para bajar el otro puente. Dame, dame. Gio, dude, yo te invoco. Bueno, yo te elijo. Como sea, que diga Ash. Va, hijo. Va. A la cadena. Esperaba que sus ojos se adaptaran a la oscuridad, pero no apareció ninguna forma ni contorno. Do you see, Daniel? It has yielded. What? The shadow. It has? For now. Come, let's get this out of here so we can get some peace. Yes, let's. Where to? Just down the corridor, to the morgue. La morgue? Are there more dead men there? You did well, Daniel. Come, let's get going. ¿Esto es una morgue? Qué guay. Más muertos. Si hay muertos. Mala pinta tiene. ¡Ah! What happened? Why are all these dead? Where am I? What's happening? Help! Anybody! Help! Arañazos. Bueno. Transformémonos en C6. Soy C6. No, otra vez no. Three days now. This is ridiculous. Why doesn't someone enter this room? Hey! Anybody? Am I all alone here? Help! Help! I'm so tired. If I sleep, I'll wait for this nightmare. If not, I pray my heavenly father will take me in my sleep. Esto, sigamos. Después de la memoria de este pobre perezo. Esto está claramente... Esto claramente se muestra. Aquí, por la luz, incidiendo sobre el suelo y los cadáveres, está claramente que es... estos son vampiros, que murieron. Y arañando, porque... no sé. Pero lo único que sé es que... Esto es marca de sexo salvaje. Lo único que sé es que esto se está acabando, así que me piro.